clásico mayor del fútbol chileno en esta primera fecha. Algo exótico, como lo señalaba el Caco. 63 triunfos para los salvos, 40 para la U. Supremacía de los salvos en enfrentamiento con los azules. Pita Pozzo y arranca el clásico del fútbol chileno. Y mueven los azules con el Guille, el ex Nueva Chicago de Argentina Maya. Se viene Donoso sobre la última línea. Sacó desde el fondo Adrián Rojas para los azules. Billy Grón acusó un golpe de Yoino. Sí, y está bastante, bastante resentido el jugador de Colo-Colo. Incluso ahora que se detiene el partido por parte de Pablo Pozzo, tratan de encarar al delantero argentino de la U. Estamos en 12 minutos a través del CDF. La viene buscando el Guille, Ezequiel Guillermo, el ex hombre de Nueva Chicago de Argentina. Amaya, media vuelta, el centro para Yoino, ¡Yoino! Lo tuvo la U, avisó. El metegol azul en 12 minutos, lo tuvo Yoino. Sacó desde el fondo Herrera para los azules, arriba Diego Gabriel Rivarola, espera Yoino, la nona que quiere por fuera, se viene Cristian Muñoz para los azules y ahí está Rivarola y la apertura, Rivarola, clic, la foto, notable, bravo. En 17 minutos se la perdió Goku. Que llegó dando bote la pelota, tenía que pisar, y yo creo que eso es lo correcto. Observe, no podía darle primero, bote, entonces tengo que conducirlo bien. Juega corto Muñoz, Amaya, Muñoz, el centro, segundo palo, arriba, uy, entraba Rivarola. ¿Y por qué no cabecearon la espalda? Porque la pelota había salido. Tiro libre, Amaya, largo, falló a Cebal, Rivarola, gol. ¡7 minutos! ¡Apareció Goku! ¡Diego Gabriel Rivarola! 1-0, señores. ¡Ganan los azules! ¡El clásico acá en Ñuñoa! Donoso, Billy Grón, Villarroel, Donoso, Neira, Fernández y Herrera. ¡Uy! Algo torcido el disparo de Fernández. Y Johnny Herrera se quedó con la pelota. En cámara lenta le pegó el Yoruba. También está Amaya. Se viene el silbato de Pozzo. Le va a pegar la nona. Le pegó. ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! Iturra, Manuel, sí. 2-0. Es verdad, gana la U. Que vuelve a reencontrarse con los goles de la mano de Pinto Iturra. Y el 2-0, señores. La tarde se vuelve profundamente azul cuando Iturra le da el segundo gol a la U. Villarroel. Ganó Rojas. Este es Amaya, Muñoz. Amaya, largo para Yoino. Yoino y el tercero. Yoino y el gol. Yoino y el gol. Yoino y el gol de la U. ¡Gol de la U! Sergio Alejandro Yoino, que sí sabe de goles. 27 minutos del segundo tiempo para sepultar las aspiraciones albas. Yoino y el abrazo de brazos temblorosos en la trinchera azul. Yoino y el 3-0. Yoino y es goleada a Ñuñoa. Iturra. Muñoz, subida de Ibarra. Ya a correr Yoino. Yoino. Gol de la U. Alejandro, Yoino y el 4-0. Y se desata el carnaval azul. 36 minutos del segundo tiempo. 4-0, goleada. Yoino. Es que es Iturra. Ojo con Ibarra. Ojo con Ibarra. Villarroel. Guayquipán, le va a pegar Fernández. Silvio le pegó. Se le soltó el portero Villarroel. Herrera, notable. Se lo perdió. Colo Colo. Y quedó lastimado Villarroel. Claro, intenta hacer una media chilena ahí que no le resulta. Cuando estaba Herrera también colocaba la posición. Sacó Iturra, va a pitar Pozzo y va a terminar el partido. Señoras y señores, partido terminado acá en Ñuñoa. Gustó, ganó y goleó la U 4-0 Colo Colo. Dos de Yoino, uno de Rivarola y el otro de Manuel Iturra.